El próximo 25, 26 y 27 de julio se llevará a cabo en la costa michoacana el Festival Internacional de Arte Urbano de Policromía, en donde participarán más de 20 artistas provenientes de diferentes países. Y hacerles de su conocimiento que se llevará a cabo en la costa de Michoacán el primer evento internacional de policromía o arte urbano, el cual nos representan los principales artistas de Latinoamérica, que se compone por 23 participantes. Entre ellos, esa parte nos la coordina aquí nuestra compañera Mini, como bien firma toda su obra. La artista Mini señala que el motivo de organizar este evento es para cambiar la idea que los turistas tienen de Michoacán y de esta manera fomentar el turismo en la entidad. Ya que este evento ha nacido de una idea, ¿no? He estado yendo a Lázaro y surgió porque conocí a su gente, vi las playas y conocí pues un paraíso que no veía turismo. Y nos preguntamos por qué no hay turismo. Pues en primera por el miedo a venir a Michoacán, ¿no? A toda la gente nos ha afectado que la gente tenga miedo de venir a Morelia, a Michoacán. Nadie quiere conocer aquí porque tienen mala información, ¿no? Y no tienen, piensan que van a llegar y van a ser agredidos o cualquier cosa, cuando la verdad es diferente. Se están perdiendo de algo bien padre que es su cultura, sus paisajes, su gente, su gastronomía. Entonces, queremos pintar un pueblo entero. Va a ser intervenido por 25 artistas. El Festival Internacional de Arte Urbano Policromía está apoyado por la iniciativa privada y con esto contribuir a las acciones para el desarrollo de Michoacán emprendidas por el gobierno federal y estatal. Esto es emanado al esfuerzo del gobierno federal, al gobierno estatal y un grupo encabezados por nuestra visión de empresarios quieren unir sus fuerzas para el desarrollo del turismo en estas bellas playas michoacanas. Para informarles que los motivos de la obra que se llevará a cabo son motivos de flora, de fauna y cultural de nuestra región, que es muy rica, tanto cultural como en belleza. La idea de este festival es hacer un pueblo único en el país, el cual sea promovido y visitado por turistas nacionales y extranjeros. Este arte que van a hacer artistas de primer nivel, tanto michoacanos como mexicanos, como extranjeros. La idea es que este pueblo quede un pueblo único en México y que la gente tengamos un pretexto por varios años hacerle promoción a este pueblo del Bejuco, a la vez a la costa de Michoacán, y sea un pueblo muy visitado. Finalmente, Mini agradeció la visión de los patrocinadores por apoyar este tipo de festivales impulsado por jóvenes y con ello contribuir al cambio que se requiere en Michoacán. Pues más que nada quiero agradecer a nuestros patrocinadores, que es Nuestra Visión, Playa del Águila y Autódromo del Águila, que gracias a gente con ideas jóvenes, que en esta ocasión me tocó ser a mí, pues muchas gracias por yo decir algo y que tener alguien que me respalde y que alguien que lo haga crecer, ¿no? Y falta mucha gente que quiera hacer cosas y no por uno mismo, sino por todos, porque todos unidos somos más, y me gustaría que la gente empezara a hacer proyectos con ideas y que gente con empresas empezara a respaldar a esas ideas que pueden ser pequeñas y que en un momento dado pueden ser grandes pasos. Del 25 al 27 de julio, la costa michoacana nos espera en el Festival Internacional de Policromía. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.